a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Half-Life. En el capítulo anterior, estuvimos que escalar hasta entrar en el ascensor que nos trajo aquí, a algo más importante que se me olvidó XD, como podrán ver ya no tengo lag pero ustedes dirán, como mierda hice eso es muy fácil. Como podrán ver al cambiar esta opción a D3D, no te laguean las explosiones, la linterna y demás luces, así que si tienen este problema de los cojones ahí está la solución. Ahora les enseñaré una estrategia para que esa torreta de mierda no te saque vida, pero funciona si sabes disparar X que solo hay que darle 9 tiros y listo. Y acá agarren la M4 y corran como putas. Bueno, yo cierro la puerta y cuidado con los láser. Algo que he notado es que antes la ametralladora era un MP5, ahora es una M4, qué raro. ¿Será que se equivocaron? Te voy a lagar el juego. Jajaja, ya no me pueden lagar el juego como los capítulos anteriores, ahora cagaron hijos de puta. Mierda, ahora el hijo de puta apunta bien. Siempre apunte bien hijo de puta, lo que pasa que antes ustedes se salvaban porque antes tenía lag, no podía apuntar bien, pero ahora, morirán hijos de puta. Mierda, a vos. Bueno, espero que les haya dolido eso, hijos de puta. Si duele como la hostia. Pero como mierda hablas si estás muerto. Tienes razón, mejor me callo. Bueno, ahí está mejor. ¿Puedo saludar a mamá? No. Mierda. Uy, miren explosivos, mejor me alejo antes de que pase algo mal. Bu, hijo de puta. Mataste a mi hermano venganza. Tu venganza me cago en mis dedos y nada. Ahora si no se quieren enfrentar a las torretas hagan como yo, salten el láser y no les disparen, pero si quieren hacer cual o chug no restílenles granadas. Ahora cierren la puta puerta y corran. Casi me voy a tomar por culo, mierda torretas tomen hijas de puta. Pero qué mierda haces si estamos nosotros, mierda. La hacha, ahora te voy a cerrar la puta puerta. No, hijo de puta, pensaste que no iba a pasar. Si digo o no digo era una bromita XD, no me harás nada. Claro que no te haré nada. Menos mal pensaba que explotarías esas minas para matarme. No, claro que no, prefiero tenerte vivo que muerto y agarrar toda la munición XD. Agarrar munición XD. Algo que les quería decir es que estoy haciendo una serie nueva de mod así que veanla, así es, pongo publicidad en mis propios vídeos XD. Hay otra cosa, cuando termine Half-Life voy a hacer vídeos de las expansiones. Bueno, sigamos subiendo las escaleras. Mierda, toma hijo de puta, joder. No me puedes matar, soy un pro del counter, así que cagas. Que no te puedo matar, toma hijo de puta, será un pro en el counter pero es tan mod como para no darse cuenta que atrás de él había explosivos, pero que pelotudo, jajaja. Bueno, ahora a subir a este ascensor de mierda. Bueno, Freeman, prepárate para la acción. Tú hasta me ponen una música de fondo XD mejor para mí. Pero no les digas eso, mierda. Eres del equipo de Black Mesa, si está bien, escuadrón, vamos a darle por culo. Mierda, mejor me concentro así que no va a haber ningún puto comentario. Estuvo tan difícil, creo que fueron 4 o menos XD. Bueno, como mierda me sacaron tanto se deben de estar preguntado. Si se lo preguntaron es porque el juego está en difícil, así que si me quedo sin traje me violan XD. Bueno, yo cierro esta puerta porque se me da la puta gana XD. Bueno, no fue tan difícil esquivarlos, pensé que sería más difícil. Bueno, yo voy a ir por un camino opcional, porque hay munición, traje y vida, pero si ustedes andan con prisa vayan por el camino de la izquierda. Bueno, ahora hay que saltar esas cajas para llegar a la salida.
Bueno, destruyan los explosivos porque hay un militar protegiendo la zona y al muy hijo de puta le gusta disparar a los explosivos. Si no me equivoco, el hijo de puta está ahí. Y puto, eso dolió. Hijo de puta. Bueno, acá hay vida y munición. Bueno, acá tiren dos granadas, una acá. Y otra acá. Y listo, bajan XD. Puta, hay más. Bueno, se acabaron los comentarios por ahora. Puto tiro, jajaja, eso que estaba en difícil. Bueno, mientras reviso les cuento un chiste que le dice una roca a otra. ¿Qué le dice? Nada si no hablan, pero ¿quién cojones está hablando? Yo. ¿Y dónde mierda estás? En el techo. ¿Y qué carajo haces en el techo? Si soy una puta lengua, si quisiera me movería, pero no puedo, y si pudiera te patearía el puto culo. A ver, más respeto que te voy a dar un escopetazo en el culo. Si como digas, hijo de puta. Pero acércate así te corto la puta polla. Pero déjame de romper las pelotas o te meto mi M4 en el culo. Sí, corre hijo de puta y no vuelvas más. No te doy un tiro por para no alargar el tiempo del vídeo. Me cago en la puta más lenguas. Ahora a estos putos les voy a tirar un granadazo en todas sus pollas, mierda, pero que dice, pero que hijos de puta. Jajaja, felicitaciones por el nuevo trofeo. Cagando, pedazo de mierda. Jajaja, pero qué retrasado XD, ahora le vamos a dar por culo. Las pelotas, hijos de puta. De puta. Pero mierda, deja de hablar, hijo de puta, que no me puedo concentrar. Pero porque no te vas a la mierda. Tranquilo, cabo, que si le damos por culo ganamos este puto juego y podremos irnos de Glad, o te digo más. Pedazos de mierda, no puedo morir, soy inmortal. Inmortal las pelotas, porque nunca te mataron no significa que nunca te mate. Pero váyanse a la mierda, nunca voy a morir. Saluden a mi pequeño amigo, hijos de la gran puta. Mierda, pero ¿dónde cago en la puta? ¿Dónde mierda está el gordo puto? Hijo de puta, que me dices anteojudo, hijo de puta, Bueno, voy a buscar algo de energía para mi traje y vida porque me duele toda la polla. Mierda, tengo menos vida que un puto Yatcrack. Mierda, será mejor que encuentre algún botiquín porque no quiero morir en este puto juego. Me pregunto cómo mierda le estará yendo al puto de Barley, no Barley el dinosaurio pedazo de subnormal, sino Barley el policía. La última vez que lo vi fue en el puto tren. Bueno, ascensor de mierda, que empiece la acción XD, pero que ascensor de mierda, no puedes ir más rápido. No puede, estar en máxima potencia. Me cago en la puta. Y yo me cago en vos. Cargando, ¿dónde carajo te habías ido? Cuidado con la explosión. ¿Cuál? Mierda, aya. Pero qué carajo explotó, vida, ven con Freeman XD. Bueno, Gordon, tenemos dos opciones, o voy como un subnormal y mato a todos al rango, o segundo todo como una puta, elijo la segunda. Felicidades, has ganado otro trofeo. Gracias, pero qué hijos de puta, porque no joden a otro con los trofeos. Porque nos gusta molestar a gordos anteojudos como vos. Pero me cago en la puta, está bien que mierda les iba a decir. Así alguien sabe cómo carajo hacer para poner mapas del Half-Life 1, al modo 11, que me avisen, no sean hijos de puta. Bueno, ahora les voy a enseñar un pequeño truco para que no les saque tierra, pero sirve si saben saltar como un pro, mejor dicho como Spectro XD. Bueno, yo voy a saciar mi sed de sangre matando a algunos XD, pongan música XD.
Bueno, a vos te dejo vivo porque si no el vídeo se alarga y YouTube no me deja hacer vídeos de más de 15 minutos. Bueno, este conducto es opcional, nosotros tenemos que bajar no con cuidado sino con extremo cuidado. Un momento, ¿escuchan eso? Me parece a mí, o hay un centinela arriba mío que le está disparando a alguna mierda de arriba. Bueno, ahora vamos por acá porque los demás conductos son opcionales y yo no quiero perder tiempo. Eso es típico del gobierno. Su filosofía de contención consiste en liquidar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto. A juzgar por su traje de protección, diría que usted forma parte del experimento fallido. Oh, Dios mío, eres vidente. Ahora, escuche. Si alguien puede terminar con esta catástrofe, son los del equipo científico del complejo Lambda, situado en el extremo opuesto de la base. El sistema de transporte no funciona, así que no le puedo decir cómo llegar allí. Pero hay un antiguo sistema de raíles fuera de servicio por aquí en alguna parte, una vez pasado el complejo de silos. Si consigue atravesar los laboratorios de pruebas de cohetes, tal vez pueda arrastrarse por los túneles para localizar a alguien del equipo Lambda que aún esté vivo. Puede confiar en ellos, puede confiar en todos nosotros. Buena suerte. Está bien, ahora tenemos que irnos a la Loma del Orto, otra vez para llegar a los laboratorios Lambda, y creo que este pasadizo no será nada lindo, así que nos despedimos con este nuevo capítulo llamado Foso Explosivo, después sabrán por qué, chao.